¿Qué tal, amigos del Club del Verano? Sean bienvenidos a una nueva edición, un nuevo día, con estas temperaturas que nos azotan, pero la verdad es que el entorno no puede ser más fresquito a esta hora en las instalaciones de Arena Bilis para hablarles de algo que a lo mejor, pues, miren, no es lo más oportuno para hablar en verano, pero ciertamente tiene algo de misterioso y el misterio también nos atrae durante el verano, qué duda cabe. La Buhardilla, que es una obra, es una representación teatral de multitud de niños de diferentes centros educativos de Jerez, una obra que, bueno, se llama La Buhardilla, pero yo creo que lo mejor es que nos lo expliquen dos de las artífices, que además las dos son profesoras. ¿Qué tal, Musquilda? Buenos días. Muy buenos días, Musquilda Salar. Musquilda Salar, sí. Bueno, que tú eres aunque un poco... parece un chiste. No es un chiste. A ver, lo que sí que parece un poco, poco veraniego es hablar de una buhardilla, ¿no? Que quizás inspira más el invierno, otra época, ¿no? Bueno, es poco veraniego, pero ha llegado en este momento, así que bien recibida. Y también nos acompaña Ángela Sánchez, que es profesora de la Escuela Antonio Machado. Ángela, ¿qué tal? Bueno, Ángela, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo se trabaja con 200? Creo que son 250 niños, ¿pueden ser? Más o menos. Eso lo primero me lo tenés que explicar, porque aquí, por ejemplo, en Arena Bilis también hay un montón de niños, pero vemos a una, dos, tres monitores con un grupito reducido. Pero ¿cómo se trabaja con 250 niños en escena? Bueno, pues con mucha coordinación, con mucha ayuda, con muchos planes y comprándose un silbato para cuando hay que callarlo a todos no perder la voz. Bueno, y lisipaína para la garganta, ¿no, Ángela? Bueno, estamos bastante entrenados en eso y el tema sobre todo es el trabajo previo que lleva de parte separada para después poderlo unir. Como decimos, Gilda, la coordinación surge del trabajo previo y trabajas en pequeños grupos, empezamos con secciones de 10, 15, 20 niños y ya después vas uniendo y así llega... el tema, el tamaño que ha llegado. Bueno, llegamos a contar hace unos días en Jerez al Día, precisamente, hicimos un reportaje en el corazón de una de las salas del Conservatorio de Música de la ciudad, en uno de los ensayos. Después se llegó a representar la obra La Buhardilla en el Teatro Villa Marta. Y yo aquel día, Busquilda, te vi muy nerviosa, ¿vale? Vamos a decir las cosas como son, muy nerviosa, con independencia de la enorme ilusión que tenías, pero confiada en que el proyecto iba a salir adelante. Con lo cual, hoy aquí en el Club del Verano estamos haciendo balance de la representación de la obra La Buhardilla, ni más ni menos que en el Teatro Villa Marta. Estamos hablando de una obra de teatro amateur con niños, otros menos niños, pero en definitiva con personas que no son profesionales y en un número tan grande que es todo un atrevimiento, ¿no? Sí, bueno, esto una cuando se lanza a proyectos, a sueños, no quiere mirar ese lado porque entonces no te lanzarías. te da vértigo, ¿no? te pones una toalla en la cabeza, confías en tu trabajo, confías en el talento que tiene la juventud y con talento y con trabajo uno cruza los dedos y dice para adelante. Entonces, como ha habido mucho de ambos, porque no son profesionales, sí, pero son estudiantes que están camino de ser profesionales, que se toman la educación muy en serio. Los niños de conservatorio, nuestros alumnos, estudian muchísimas horas diarias durante todo el año. Entonces, bueno, pues hemos tenido la suerte, que también es el otro factor decisivo, que se ha juntado a este talento que tiene nuestra sociedad, nuestros niños, a muchísimas horas de trabajo y, bueno, y hemos tenido... Creo que podemos decirlo a boca llena, un resultado profesional, que quizás pues nos satisface enormemente, claro. Claro, yo lo único que no estaría de acuerdo contigo es en el factor suerte. La suerte siempre está del lado de aquel que se prepara. A ver, tú eres profesora de piano, tú eres profesora docente en un centro educativo. ¿Cómo nace la idea y por qué se pone en práctica esta obra de teatro de La Buhardilla? Bueno, pues la idea nace de nuestra vocación. Yo en mi caso soy docente, pero también soy músico. Ella es docente y también es músico. Porque, perdón, vamos a puntualizar, es una obra de teatro musical. Musical, eso es más música que teatro. Y esto nace de una ilusión que tenemos por mejorar, por dar una educación de calidad a nuestros alumnos, porque estos niños que dedican tantas horas al día a trabajar, que además tienen que compatibilizar una enseñanza de régimen obligatorio con una especial,
pues reciban el máximo provecho a todo, que tengan el mayor número de experiencias, que entiendan que todo lo que aprenden tiene una utilidad. Entonces, bueno, empezamos a soñar, y si nos juntamos los conservatorios con los colegios, y si creamos materiales comunes, y si hacemos representaciones, y como soñar es gratis, pues nos llevó hasta a la guardilla. Bueno, y si hacemos una obra donde se junte todo, donde todo el mundo esté junto, donde podamos llegar hasta la ciudad, donde podamos todo el mundo vivenciar estos objetivos, y bueno, pues nos lanzamos a la piscina y ahí llegó la guardilla. Uh-huh. Tuvimos la suerte de, además de contar esto con profesorado de colegio, conservatorio, contar con César Deneke, el director de la compañía Jinete Verde, que nos fue guiando pues para al final tener este resultado también. Ajá, Ángela, ha merecido la pena, ¿no? Muchísimo, sin duda, vamos, ya estamos hablando de qué vamos a, en qué nos vamos a meter ahora. Eso os voy a preguntar, ya llegaremos a eso. Pero sobre todo por lo que dice, en los colegios estamos siempre restringidos a la parte curricular, y entonces abrirle un poco la experiencia al alumnado. Estuvimos de visita en el conservatorio, los niños han aprendido muchísimo, y no solo eso, no tenemos que, para llegar a una formación integral, por no restringirte a la parte pedagógica, sino poderlo dotar de estas experiencias artísticas, sobre todo, que ahora estamos mucho con STEAM y todo el mundo, pues la tecnología y no sé qué, pero también la expresión de las emociones. Estamos hablando de alumnado que mayormente tenemos de 6 a 12 años, algunos más pequeñitos, algunos mayores, pero que entonces pues destinado al aprendizaje y a la formación de este alumnado. Claro, es que es llevar a la práctica ese concepto que tú acabas de nombrar, ¿no?, de educación integral, que no solo se quede en un aula aquello que aprende un alumno, sino que además eso va a tener un efecto inmediato, que es una representación. Es darle también ese papel protagonista y nunca mejor dicho, ¿no? Sí, es rentabilizar su tiempo, su trabajo y el nuestro. Es decir, yo te voy a dar todo lo que tú necesites para ayudarte, pero además te lo voy a posicionar. Quiero que te des cuenta que esto sirve para algo, que yo te lo presento de una manera, que en este caso ha sido la guardilla. Queríamos que los niños vieran que hay muchas formas de ser músico, hay muchas profesiones, pues está que si soy regidor, que si el que hace los decorados, que si el que pone las butacas, es decir, que vieran que hay un mundo. Y oye, mira, yo te presento esta forma, pero tienes que saber que a partir de aquí hay 2000 maneras de. Encuentra tu profesión, encuentra tu camino, encuentra lo que te haga feliz. Y quedarnos solo en un aula es tan triste, ¿no? Y además en la vida que tenemos, ¿no? No podemos competir con la Nintendo, con el Fortnite, hay que dar un poco de pasión. Lo que pasa es que estarán en casa diciendo: a ver, la obra de teatro se llama La Guardilla. Después de tanto confinamiento, si nos hemos quedado como en casa, en una guardilla, ¿no? Ángela, no es eso, es una metáfora de lo que es la mente humana, ¿no? Que tenemos en esa guardilla de nuestras cabezas, que hay que saber un poco ordenarlas, ¿no? La riqueza de todo lo que puede caber, de las diferentes cosas que podemos encontrar, diferentes áreas, porque tienes como los rincones, ¿no? Y todo al final pues forma parte de una unidad, pero todo enriquece y todo. Mm. Sí, pero al final la guardilla es el culmen de un proyecto que se llama Babar. Ajá. Este proyecto arrancó con una figura literaria. Disculpa, el eslogan o el lema de la obra de teatro es: larga vida al rey Babar y a la reina celeste. Eso es, claro. Este es el cierre de un proyecto pedagógico que se llamaba Babar, que surgió de una casualidad, pues como todo. Un viaje, descubres una partitura. Uy, hay música escrita para el cuento de papá, música escrita por Francine Poulenc, música para piano. Yo no conozco esto, me lo compro, ya veré lo que hago. Y a partir de esa unión música, literatura, mundo infantil, pues llegamos hasta la guardilla. ¿Qué es la guardilla? La importancia de tener una salud mental ordenada, ser consecuente con uno mismo, ser consciente con uno mismo. Yo hago esto porque es lo que quiero, porque es lo que amo, y pues tiene un precio, pues yo doy ese precio, doy ese trabajo, pero lo disfruto. Es decir, enseñarle a la juventud, enseñarle a nuestros niños, al final casi lo más importante, que luchen por sus vidas y que luchen por su felicidad, que ya el resto todo se aprende, el resto es estudiar, leer, pero luchar por lo que os gusta. Esta, uh-huh, esta es la conclusión. Quizás valores antiguos, ¿no? En este tiempo en el que parece que los niños, a ver, yo iba a decir, más preocupados por una tablet, más preocupados por una consola, por una pantalla digital, quizás también ahí entramos en juego los padres, ¿no? Pero bueno, no vayamos a entrar en ese melón, bueno, eso será un jardín ahora en el que meternos, pero sí que es verdad que
qué mejor que una obra de teatro para de alguna manera infundir también ciertos valores, ¿no? Como por ejemplo el de la disciplina del trabajo, del entrenamiento, que es lo que se ha hecho precisamente para llevar a cabo la representación de esta obra, ¿no? Una de las partes que tiene, una mención solamente a la familia, el compromiso que les hemos pedido, porque están fuera de calendario lectivo. O sea, los niños dentro del calendario lectivo hemos podido ensayar poquísimo, pero todos los días desde que han acabado el cole hemos estado yendo al conservatorio, hemos estado la familia implicándose en llevarlo y los niños implicándose en ir. Entonces, esa cultura del esfuerzo es lo que le decíamos que es la por la mañana, ¿no? Todo tiene un precio. Tú te quieres algo, te tienes que levantar por la mañana, tienes que hacer las cosas. Entonces, esa cultura del esfuerzo y el compromiso, porque es que si no, no hubiera salido nada. Y es muy importante. ¿Y eso ha salido bien? Sí, eso inmensamente agradecida. O sea, inmensamente, porque hemos trabajado mucho durante mucho tiempo, pero... Sí, pero el trabajo a veces no significa que haya un resultado, ¿no? Que tú digas, oye, el fruto que hemos sacado no era el que yo había presagiado. Inmensamente agradecida, porque eso lo decía, durante el curso hemos hecho puzzles, pero cuando ha llegado el momento de encajar, de hacer un planning general de ensayo de 9 a 12, de 12 a 2, de 2 a 4... Las familias puntualísimas, los niños dispuestísimos a trabajar, con muchos ratos muertos que han tenido de espera, porque cuando manejas tanto volumen de alumnado es imposible estar todo el rato activo. Los niños han respondido, las familias han formidable, o sea, agradecidísimo. Ha sido algo que se nos va a quedar en la piel. No, sí, sin duda alguna. A ver, la piel, yo a ti te he visto sudar. Sí. Que está muy bien, que está, sí, es verdad, magnífico, maravilloso, porque además estamos aquí haciendo balance de la obra de teatro de La Guardilla y créanme que he sido testigo de que todo ha ido bien. Pero lo que habéis sudado, Ángela, Ángela, lo que habéis sudado. A ella, a Musquila sí que la he visto sudar in situ. Recuerdo que fuimos con las cámaras para grabar una entrevista como diciendo, ¿quiénes son estos que me van a molestar en medio del ensayo a falta de pocos días para la representación? Habéis estado algún momento de los nervios, ¿eh? Sí. Tenéis que reconocerlo. Sí, por algún momento. Bueno, ya ha pasado todo, ya se ha salido muy bien, ya podemos decirlo. Sí. Unos cuantos. Es lo de eso, contener a los niños el tiempo que estuvieran ellos lo mejor posible, pero también que respetaran a los demás. Y las escaleras, venga, dos plantas de escalera con 40 niños para arriba, para abajo, los de la planta de en medio, que no se mezcle con los otros. Y cada uno hijo de su padre y de su madre, nunca mejor dicho, sí, ¿no? Sí, pero bueno, esto es la vida, se trata de esto. Bonito. Bueno, claro. Yo siempre digo lo mismo cuando hablamos de cine. Hay directores que tienen dos premisas, nunca rodar con animales, nunca rodar con niños. Vosotros con 250 niños, una obra de teatro. Y con animales. Y con animales también. Bueno, a propósito, que no quiero que se me olvide quiénes han sido los participantes. Alumnado del Conservatorio Joaquín Villatoro de piano, agrupaciones instrumentales del propio conservatorio, la Coral Juvenil La Salle Santa Natalia, también alumnos del Antonio Machado, alumnos del Colegio Sagrada Familia, del Miguel de Cervantes y alumnado de La Salle Buen Pastor. Habéis sembrado, habéis recogido el fruto. Y ahora la gran pregunta es, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Porque os voy a decir una cosa, se os ha quedado muy corto, solo un momento, solo un día de representación. Ya, pero bueno, este espectáculo no estaba concebido como vamos a hacer un espectáculo, vámonos de gira y vamos a ganar dinero. No estaba concebido como eso, estaba concebido como... Pero yo no lo quiero bifurcar y a lo mejor yo... Que nadie me malinterprete, ¿eh? Porque habíais vendido todo el papel días antes de la representación de la obra. Creo que tanto esfuerzo merece que la gente lo disfrute más, ¿no? Bueno, yo me quedo con que quede un poquito de ese espíritu de Babar y de ese espíritu de la mariposa, que era uno de los momentos de La Guardilla, dentro de cada niño. Que cuando el año que viene le entre la flojera de estoy cansado, no tengo ganas de estudiar o me cuesta, recuerde este espíritu y diga, pues venga, voy a trabajarlo y voy a pelearlo. Y creo que esto tiene un precio que... quizás hasta más alto que hacerlo 5 veces la función. Ajá. Y luego era muy complejo, era muy complejo llevarlo. Para repetirlo, para extrapolarlo, en otro sitio mucho más difícil, pero incluso en el mismo sitio complicado. Vale, entonces ahora, nuevos proyectos. Nuevos proyectos. Nuevos proyectos. Se os ha iluminado a las 2 la cara, se os ha venido ahí arriba. El nuevo proyecto, ¿qué se llama? ¿Cómo se llama? Por lo menos orientarnos. No lo sé, yo tengo varias ideas en la cabeza. De momento, el primer proyecto se llama Descansar. Ajá. Porque para poder dar tienes que recuperar, tienes que volver a estar llena de energía y con la mente clara.
pero lo que está claro es que queremos seguir en este camino, en esta unión de los centros educativos. Creo que es algo muy enriquecedor este contacto que hemos empezado, tanto centros de primaria, secundaria, escuela de arte, es conservatorio. Discúlpame, me parece tan necesario lo que estáis haciendo. Es fundamental, sí, que el niño no se quede solamente dentro de un aula, que la vida precisamente está fuera y que, digamos, ese aprendizaje tiene una utilidad, una gran utilidad práctica, ¿no? Sí, eso, yo estoy convencida, vamos, yo no sé si el tiempo me da la razón o no, pero yo ahora mismo he puesto mis pies y mis manos, entonces eso lo tenemos súper claro, que la carretera es esa. Es que la vinculación que hemos establecido tiene que, eso sí que tenemos que repetirlo, que saca partido de ello, y con todos los centros que estamos trabajando, todos los docentes que estamos trabajando juntos. Ahora ya pues hemos tenido esta experiencia de aprendizaje y ahora utilizar lo que hemos aprendido también nosotros para hacer otro proyecto muchos proyectos. Claro, hacer muchos pequeños proyectos y luego quizás se puede repetir un babar cada X año. Obviamente esto no se puede hacer cada año porque es un desgaste muy gordo para todos, para el profesorado, para el alumnado, para las familias, entonces bueno, hay que dosificar. Pero que este espíritu de babar, de unión, de coordinación, de creatividad, de llevar el arte y la música a todas partes, porque creemos que puede ser ¿no? pues esa herramienta para el futuro, para la sociedad futura, eso lo tenemos claro. ¿Cómo lo vamos a concretar? Bueno, pues seguramente en septiembre lo tendremos todo definido. Ahora estamos dando vuelta a varias ideas con el mismo germen, unirnos, juntar etapas, unificar especialidades, que los niños pequeños tengan contacto con los mayores para que vean qué pueden hacer, para que los mayores vean a los pequeños, para que entiendan su proceso, nutrirnos de las experiencias de otros centros, de otras ciudades, o sea que los ingredientes lo tenemos. ¿Cómo se va a llamar el plato? Todavía no lo tenemos, pero claro, porque pero yo saldrá. Me imagino la vuelta a clase, cuando regreséis y te digan, señor, ¿cuándo va a ser la próxima obra de teatro? Ya nos lo han preguntado. Han preguntado. Yo lo preguntaría lo primero. ¿El año que viene? Pues ahora nos toca eso. Ese es nuestro trabajo de verano, porque los profesores, aunque muchos nos achacan que tenemos 3 meses de vacaciones, no es verdad. No. El día 1 tenemos que tener todo cerrado, atado y concreto. Así que ahora empieza nuestro trabajo interno. Bueno, ya programamos con tiempo cuando sea la próxima obra, el próximo ensayo. Vamos por allí, vemos cómo está el tema y ya hacemos un reportaje y vamos anunciando. Muchas eso gracias. Sí. Que haya entradas para todos, porque hay un montón de gente que se ha quedado fuera. Sí, que esa es la cuestión. Sí. Bueno no podíamos calcular que. Además, ha sido muy gratificante porque era como la guinda de la guinda. Si ya la guardilla era el cierre soñado para el proyecto de Babar, poder cerrar el proyecto con una colaboración con la ONG Calor en la Noche. Una respuesta, pero ha sido brutal. Han recogido 1000 y pico kilos de comida. De hecho, han recogido más de la que pueden absorber, que están distribuyendo a otras ONGs para llegar. Es decir, al final, mira, se me ponen los pelos de punta. Porque nuestro trabajo, el trabajo de los niños, de la familia, está llegando a una persona que no tiene una casa, que igual no tiene para comer mañana, y nosotros haciendo lo que más amamos, que no lo hemos pasado bomba, a pesar de muchas cosas, saber que estamos ayudando además a alguien, es que yo creo que ni haciendo una carta de los Reyes Magos de deseo, venga, vamos a desear, ¿qué queremos que pase? Jamás hubiéramos llegado a este final, o sea que nosotros inmensamente, bueno, hablo de nosotros que estamos aquí, pero hablo todo de César, hablo del Colegio Sagrada Familia a través de Pepa, de Conchi, de Carolina, de Manu, el director de la coral de la sede Santa Natalia, es que ha sido un regalo para todos este proyecto. Bueno, pues en nombre de todos los que nos están viendo, gracias, felicidades por ese regalo que se llama La Guardilla. Y nada, las próximas iniciativas ya la conoceremos, las contaremos si queréis aquí en Onda Jerez Televisión, y solo me queda daros la más profunda felicitación y sincera también, porque lo habéis hecho muy bien, habéis sudado, habéis trabajado y la recompensa, bueno, se ha visto en el Teatro Villa Marta. Ángela, Musquilda, muchísimas gracias por estar muchas aquí y feliz verano. Igualmente. Y a volver pronto. Gracias, que sé que esto esperemos. No es muy popular, después me mirarán con mala cara, pero es lo que nosotros encantada, porque el hecho de tener una ventana al mundo y que la gente sepa lo trabajadora que es la sociedad, las ganas de trabajo que tienen los niños, la implicación de la familia, creo que es algo que hay que darle un poco de voz. Así que gracias a pues vosotros. Pues nada, felicidades, enhorabuena. Gracias. Nosotros ahora seguimos con otros contenidos aquí en el Club del Verano.